El virus de papiloma humano no tiene cura. Hay que estar claro desde el inicio. No tiene cura. Pero a tu sistema inmunológico, un sistema inmunológico sano, puede ayudarte a ir matando, a ir desechando de tu cuerpo el virus de papiloma humano, ¿sí? Existe por ahí una vacuna que están poniéndole a las niñas pequeñas. No puedo hablar de vacunas. Ustedes saben cuál es mi forma de pensar respecto a las vacunas. No puedo hablar de ese tema. Lo dejaremos para otra, para ver de qué manera podemos tratar en otras formas. La forma de cómo puedas detectar tú el virus papiloma humano es por un examen de Papanicolaou, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, es una prueba que hacen de la piel, de la zona genital. Sacan un frotis y pueden darse cuenta ahí si existe o no existe este virus, pero principalmente en la mujer, por medio de Papanicolaou, lo van a encontrar, ¿sí? Se extraen algunas muestras dentro del cérvix, se extraen algunas muestras y esto se manda a un laboratorio. En el laboratorio ya te dicen qué pasa. ¿Cómo se contagia? Se contagia por transmisión sexual. Ya habíamos dicho que es una enfermedad de transmisión sexual, o enfermedad venérea, como antes le llamaban. Y no es necesario que exista una penetración como tal. No es necesario que haya una eyaculación para que haya un contagio. Simple y sencillamente con que una piel contagiada roce otra piel, tú se puede contagiar. Es donde toda parte donde esa zona genital toque la piel de la otra persona, ahí se puede contagiar. De tal manera que las verrugas pueden aparecer en todas las partes del cuerpo, principalmente aquellas zonas que haya una cierta humedad, aquellas zonas donde no haya la higiene necesaria y aquellas zonas que haya pues cierto calor que hace que se pueda desarrollar, que se pueda reproducir este virus. Recordemos, los virus no son bacterias, no es un animalito que se está reproduciendo. No, el virus ocupa de otra célula. El virus se apropia de una célula y hace que esta célula empiece a generar virus, ¿sí? Pero se ocupa calor, se ocupa humedad, condiciones de pH de esa zona, para que se pueda reproducir, ¿sí? Entonces quería de nomás comentarles esto y les invito a que vean los videos anteriores donde hablo de cuáles son las plantas que te pueden ayudar para el tratamiento del virus papiloma humano. Recordemos, no es curable, pero podemos hacer que nuestro cuerpo eleve el sistema inmunológico y pueda empezar a eliminarlo de una forma natural de nuestro cuerpo. Tenemos que elevar el sistema inmunológico, hacer más la higiene, porque el jabón sí mata los virus, ¿sí? El jabón sí ayuda a que se desechen los virus. Entonces, eso es muy importante. Oro y miel para ti y tu familia, siempre.